Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de GroupSell Asesores Empresariales. Estamos 12 de noviembre del 2018, como siempre de retorno en nuestra plataforma para traerles un nuevo material aquí en nuestra biblioteca digital en GroupSell Asesores Empresariales. Bien, vamos a responder algunas consultas que nos están haciendo llegar, si es factible seguir utilizando el PDT 621 o estamos obligados a utilizar el Declara Fácil. Preguntas que nos están haciendo llegar las gentes que están dentro del marco de las operaciones del ámbito contable. Entonces vamos a dilucidar estos puntos de alguna manera breve, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar esta resolución, la número 226-2018, que ha sido publicado el 27 de septiembre de 2018. Muchos se confunden con esta resolución, entonces dicen que de alguna manera es opcional el uso del Declara Fácil, que pueden seguir utilizando el PDT 621. Y bueno, comentarios de alguna manera que no tienen nada de asederos con la realidad. Entonces vamos a revisar esta resolución en una parte importante que nos precisa al respecto. Dice esta resolución, en todo caso vamos a dilucidar un punto importante al respecto. Nos dice, cuando el deudor tributario por causas no imputables a él no pueda presentar sus declaraciones determinativas mediante el formulario Declara Fácil C21 IGB Renta Mensual, puede utilizar para dicho efecto hasta el 31 de diciembre del 2018 el PDT 621 IGB Renta Mensual. He ahí hay la confusión que de muchas personas que no lo interpretan bien. Dicen, sí, podemos utilizarlo, nos dice la norma, hasta el 31 de diciembre del 2018. En efecto, eso es un error de interpretación de la norma. No es que la norma te diga, sí, puedes utilizarlo hasta el 31 de diciembre, sino está precisando que por causas no imputables al contribuyente puede hacer uso del PDT 621. Lo que, en conclusión, todos los contribuyentes que utilizan o están obligados a presentar esta información a la SUNAT, digámoslo, IGB Renta Mensual, tienen que hacerlo a través del Declara Fácil, como ya se venía haciendo desde el periodo de septiembre. El problema es que en septiembre, que se declaró en octubre, hubo un problema técnico dentro de la, digámoslo, servidor de SUNAT, entonces no era factible presentar a través del Declara Fácil esta información. Por lo que perfectamente cabía la posibilidad de atribuirlo a las causas no imputables, digámoslo, por parte del contribuyente. Esta es una de las causales. Claro que la norma no lo precisa, pero perfectamente cabe esta posibilidad dentro de este marco normativo. También puede suceder, por ejemplo, cuando un contribuyente se cambia de régimen tributario. Al momento de declarar, mediante el uso del Declara Fácil, obviamente le va a generar un problema porque quizás no le esté la base de datos presentando lo correcto. Entonces, en este caso, el contribuyente tiene que hacerlo a través del PDT C21 porque de esa manera puede cumplir con su obligación. Porque el Declara Fácil no le va a permitir, como podemos ver, jala directamente la data desde el servidor de la SUNAT o desde la base de datos de SUNAT. Entonces, tenemos que saber determinar en qué momento es una causa no imputable al contribuyente para no cometer una infracción. Bien, espero que este material sea de ayuda para cada una de las personas que están inmersas dentro del marco operativo del ámbito contable, que no obviamente les ayude mucho para no cometer las infracciones al respecto. Bien, entonces amigos, les invito a suscribirse a nuestro canal. Mientras más seamos dentro de la plataforma, nuestros conocimientos se difundirán a mayor personas. Saludos a cada uno de ustedes, que tengan buenas tardes, un abrazo.